23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream. Ahora sí, mis amores, hello, hello, siempre bien. Bienvenidos una vez más al canal. Me estuve haciendo mi rutina, algo diferente en el día de hoy, pero miren, súper natural. Me puse este pulovito y licrita negra. Nos vamos a tomar un café expreso, porque no hay leche. Me voy a llevar el brillito como lisito, este. Ah, no, este. Este de H&M, que tiene unos brillitos. Este. Acá me llevo Pamper, la computadora para trabajar ahí abajo. El cafecito me voy a estar haciendo como un café cubano. Un espresso que tiene uno solo de intensidad, no tan fuerte. Ahí está moliendo el café. Ay, se acabó el café. ¿Pero lo va a sacar o no? No entendí, no. Ay, no va a sacar nada. Déjame echarle café. Ahora sí. Ah, que viene así con grasita, que sé yo, está bueno. Vamos para allá. Ya le puse. Ay, ¿qué dice? Bueno, no entendí qué dice ahora. El agua. Ok. Para limpiar la máquina, ok. Se apaga. No, no hay intensidad. Uno. Uno. Expreso. Ahora sí. Ella está aquí, dice, le dijo a mi suegra, одеть, que se lo ponga. Скажи, что надо сделать, Лусянушка. Что Анечке надо, одежду, что сделать? Что надо сделать? И такой же. И такой же? Лусян, что надо сделать? Como es, Cookie? ¿Qué hay que hacerle? Ponérselo. Dile, abuela, pónselo. Что надо сделать? Dile, pónselo. Что надо? Вот это, вон он Анечке. Анечке? Ну... Анечке, что надо сделать Анечке? Вот это. Это хуже, я наделаю в дыге. Одеть, что ли? Одеть? Я в году, чтобы вот это, надо дичи. Одеть. Одеть. Ладно. Я говорю с тобой, да? Одеть. И, а, окей, окей. И а это куда одеть? Как шапка. Шапочку. Как шапка. Bueno, mis amores, mi suegra ya sacó esto pensando que era para hacer sopa. Y cuando se descongeló era para hacer, o sea, carne. Sacó por acá este hueso, que es para hacer hueso con carne, que es para hacer sopita. Vamos a hacer chi, que es con col. Y entonces esta carne la voy a picar en ruedita y la voy a poner en un... como en una bandejita para ponerla en el horno más tarde. Pero la voy a adobar ahora. El arroz lo puse, le quedan 22 minutos. ¡Y Luciana está gritando! Y me voy a hacer otro café, que estuvo súper rico. ¡Mamá, смотри, Санечка, ты какая! ¡Ay, qué linda! Mm-hmm. ¿Y dónde está el otro? Me voy a hacer otro café. ¡Uy! Otro cafecito. Ay, es que está muy rico. Un espresso. Ahí mismo me lo voy a hacer. Dale, compot, ¿puedes hacer? Dale, se me suena que pasa el compot. Ay, ¿qué pasa aquí? ¡Opa! Esta era de la casa. ¿Esta es la segunda? No, esta sí era, ¿verdad? No, esta es la ¡ah!
Блин, я давно, блин, где она? Я думаю, что внесу. Блин, это ауэлки. Ауэлку гингили. Нет, ну такие вещи, которые портятся, я заставила Костю сюда принести. В основном все здесь. Я сидела на мисуэла, que dónde estaba esto. Digo, yo sé que uno lo dejamos en la calle, y aquí usted dijo a ti que esas cosas buenas yo las dejé en la casa. Ella trajo este, que era el que yo utilizaba en la casa, en el apartamento, y vamos a estar haciendo la carne ahí, para adobarla. Y ustedes saben que de esta olla yo tengo dos calderos, este que está puesto y otro más. Yo pensaba que ella lo había dejado, no sé, en la casita en Holanda, ya para esta duma le esto, y es no ni su. Yo pensaba que esto ya lo había dejado, la segunda ollita la había dejado abajo. Dice ella que no, ni Julia, mira todo está aquí. Fregadito, miren, la carne la estuve adobando, ahora la voy a estar tapando para que coja bien todo su sazoncito y la voy a estar tapando ahora. Ahora sí me voy a sentar a trabajar. Mis amores, almorzamos ya, Luciana también almorzó, estuvimos fregando todo, mi suegra ahora está adelantando la sopa para que se quede ya para mañana, la carne más tarde la ponemos, yo recogí toda la ropa, la tengo delante de mí para después subirla, miren, la tengo todo recogidito y dobladito y todo, y voy a seguir editando el video que no lo he podido terminar, así que feliz tarde, nos vemos en un rato. ¿Quién llegó, mami? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó a casa? ¿Quién llegó, mami? Corre, dale un beso a papá. A Diego tanto, ese. Saca abuelo. Dale, corre, ¿dónde está papi? Mira, abuelo ahí. Por acá, Alejandro, estuve llegando con mi suegro y trajeron unas pequeñas compras que les estuve pidiendo, 3 litros de leche, porque son muchos los que tomamos café, una limonada que le había pedido, esto es Luciana, por acá manzana, o sea, frutica que hacía falta, esto para la para mañana llevar para casa de Nat. Miren, por acá también estuve pidiendo esto para llevar para las niñas, pero no todo, obviamente. Hay una parte aquí que yo lo guardo, azuquita. Nada y naranja. ¿Y esto qué es? Bueno, esto lo dan en la tienda. Bueno, mis amores, en el día de ayer no les pude mostrar el unboxing de cositas que me habían llegado. Mi esposo fue hoy y buscó una parte, pero no había llegado la otra. ¿Eh? Ya, una video. Ah, una video. Miren, unboxing. Está para casa, estoy tipo ocupado, chicos. Estoy para ocupar. Por acá me estuvieron llegando, creo que son 2. Almohada, que estaba loca por comprar un par. Y bueno, creo que compré un par. Creo. También estuve comprándole a la niña unas galletitas, unas cosas que estuvieron llegando. ¡Wow! Luciana, aquí no hay nada de Luciana. A ver. Vamos a ver. Opa. Vamos a abrir a ver si pico la almohada. Dos almohadas, vamos a ver. Vienen con este tipo de paquetes que le quitan el aire, algo así. Vamos a ver si son buenas o no. O si son lo tan grande o lo rica que uno. ¡Ay, miren, miren cómo se infla! Miren cómo se fueron inflando. Ay, están súper suavecitas. ¡Wow! ¡Ay! Se sienten súper suavecitos. A lo mejor a Alejandro le gustan. Lo compré más bien por él. Pero bueno, así ya tenemos la soya. Porque él estaba desde que llegó a Estambul que no le cuadraba la almohada de nosotros. Mira, Ale. Miren, así que ya tenemos las almohadas. Vamos a ver si le cuadra después. Dice que bueno, pero bueno.
No sé si bueno o malo, ahí tiene que probarla. No me diga que vas a hacerle eso. Lo otro por acá es unas galletitas italianas que a Luciana le encanta. Mira, Luciana, de estas que son así saladitas. Miren, de este tipo de paquetico, que es cubano, la galletita Pinocho que antes habían en unas laticas, algo así. Y vamos a ver qué más me estuvieron trayendo por acá. Esta es para Luciana, para los juguetes. Miren, miren qué bonito vienen. Vienen así como si fuera con un lacito. Miren como ella estaba. Que es para los muñecos. Miren, como para la cama. Una almohada más grande, una sabanita y una colchita. Que es para los muñecos. Arriba, cojo. Párate aquí. Dale, ponlo allí en la cama, en la camita. En la camita de la bebé. Esto es para la parte de atrás del baño. Uno para mí y uno para acá, para la casa. Estuve pidiéndome unos guantes. Miren qué belleza. Epa. Esto después lo van a estar viendo en un video como tal especial, donde me los voy a estar poniendo con vestido para que ustedes vean cómo se ve de fino. Miren qué lindo. Aquí todo el mundo me está mirando a los lados. Miren qué bonito. Deje que ustedes lo vean con vestido, con el outfit completo. Se ve súper bonito. Vamos a seguir mostrando. Mi suegra cómo hace. Ok. Esto después lo ven en un video aparte. Esto es para el rostro. ¿Quién está ahí? Alcroy, Totan. Esto es un polvo para la cara. Vamos a abrirlo, es hasta el 2026. ¿Quién llegó? Ay, mam, si ni mi boteta, coffee de la eta, mal elevada tan muy. Ya coffee, tío. Que yo hice un café con leche ahora que Alejandro estuvo trayendo la leche, como ustedes vieron. Y entonces tengo miedo que la máquina le dé por limpiar y que me caiga el agua arriba. Listo, por acá les voy a mostrar el popo porque ya me quedaba súper poquito y necesitaba uno. Ay, qué fino. Me encanta cuando vienen estas cositas. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. Esto fue un pullover que me estuvieron pidiendo para el trabajo, que lo necesitaba tener así, o sea, que estuviera más grande, que no fuera una S. El negro, el blanco ya ustedes lo vieron ya. Entonces ya después le enseño un outfit también con el pullover negro. Estas bolsitas ustedes saben que no las boto porque las puedo utilizar para viajar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Luciana dice que está lista para salir. ¿Estás lista, Cookie? Yo me estoy tomando un tecito para ver si continúo con la edición. Tanto hizo hasta que lo logró. Ahí se va con la abuela a pasear para donde está su papá y su abuelo. A ver si edito, termino de editar. Ay, mira esto como está lleno de juguetes. Ahora le voy a estar dando la comidita a Luciana. Sopita Shin con carnita de res. Le eché un poquitico de arroz, así que buen provechito.
recogí los juguetes, Luciana ahí está jugando, ya la bañé, voy a tomarme yo mi sopita ahora. Así que provechito, mis amores. Voy a terminar de hacer todas mis cosas. Le estuve recogiendo a Luciana ropa, zapato que ya no le sirve, lo estuve guardando. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Les mando un beso bien grande y nos vemos mañana en un próximo video. Bus de Aroa, chao, chao. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven. They found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone.